por Neuquén, Sociedad Rural del Neuquén, por Río Negro, Sociedad Rural de Viedma, por la provincia de Santa Fe, Sociedad Rural de San Cristóbal, por la provincia del Chaco, Sociedad Rural del Machagay, y por Tucumán, Sociedad Rural de Tucumán. A continuación, ya hizo su ingreso a la pista la Chata Grande. Esta chata transportaba granos y lanas en la zona de Benito Juárez y González Chávez, provincia de Buenos Aires, hasta el año 1940. Fue adquirida por su actual propietario, Antonio Regueira, y restaurada a nuevo en 1985. Funcionó en el campo bonaerense entre 1880 a 1940. Transportaba cereales desde el campo a los molinos o centros poblados. Se complementaba con el ferrocarril transportando los cereales del campo a la estación. Tenía una capacidad de 100 bolsas de trigo. La tiraban 12 o a veces 16 caballos. Su largo, 7 metros con 78 centímetros, ancho 2,72 metros, alto 3 metros. Capacidad de carga 6.000 kilos y su peso 3.350 kilos. Desfilan a continuación las maquinarias agrícolas. En primer término, vemos a la cosechadora John Deere modelo 1450, presentada por Gangoni Hermanos de Lobos, provincia de Buenos Aires. Se acerca lentamente en la pista central la segunda máquina agrícola. Se aproxima al palco oficial la segunda máquina agrícola, pulverizador autopropulsado múltiple 3000, metal Ford, con botalón hidráulico de 22 metros de ancho, cabina presurizada, industria argentina. Se está aproximando el tractor Valtra 785 de 80 HP tracción simple, levante 3 puntos y control remoto, con segadora Yomel Moscato 3070, ancho de labor 3 metros. Le presentamos ahora al tractor MF 1499, presentado por Omar Martín, con OM 250F y pala frontal, con fertilizadora Yomel RDA 1050,
Capacidad de carga 1050 litros, ancho de labor 12 metros. Seguidamente, tractor Valtra BM 120 de 126 HP, toma de fuerza independiente de acoplamiento electrohidráulico de 540 RPM con pulverizador Metalfor TVA 2000 Max, capacidad de 2000 litros, trocha variable y corte de pulverización eléctrico autocompensado. A continuación, tractor Valtra BM 120 de 126 HP, toma de fuerza independiente de 540 y 1000 RPM con pulverizador Favot Cacique 3000, 21 metros ancho de labor, capacidad tanque 3000 litros y picos de cerámica antigoteo. Vemos que se acerca al palco oficial Telehandler John Deere potencia 100 HP, altura de levante 5 metros, alcance máximo 3 metros 10 y capacidad de levante 2.800 kilogramos. Le presentamos ahora al tractor Valtra PH 140 de 145 HP, toma de fuerza independiente de 540 y 1000 RPM. Levante 3 puntos con equipo de Antonic Perforaciones, modelo 125-480, capacidad de riego 100 hectáreas con motor diésel incorporado. A continuación, tractor John Deere 790, 30 HP, doble tracción enganche 3 puntos, con comedero para hacienda de metalúrgica Fe y Fe. Se aproxima ahora al palco oficial con entrega de souvenirs incluido, tractor John Deere 7500 de 140 HP, doble tracción y circuito hidráulico, con tolva autodescargable Cestari de 18 toneladas, tiempo de descarga 3 minutos, capacidad para atender 3 a 4 cosechadores. Muchas gracias, Cestari. Seguimos ahora con Omar Martín, con pala frontal modelo OM200F con tolva, autodescargable Cestari de 14 toneladas, tiempo de descarga 3 minutos, capacidad para atender de 2 a 3 cosechadoras. Gana terreno ahora en la pista central el tractor John Deere, 4400 de 36 HP doble tracción, con estructura protectora al vuelco, con carreta volcable Yomel, modelo revoque 5000, capacidad de carga 5000 kilogramos,
y levante de descarga hidráulico. Continuamos ahora con Gator John Deere, modelo 6x4 diésel, motor Janmar 3 cilindros de 18 HP, capacidad de carga 500 kilogramos, con equipo Antonic, perforaciones, modelo 50x150, para regar 4 hectáreas con turbina hidráulica. Se está acercando al palco oficial tractor Valtra modelo BF75 de 75 HP, toma de fuerza independiente y levante 3 puntos con control remoto, con atomizador Metalfor Selec 1500, capacidad de tanque 1500 litros, sistema de atomización axial. Vemos ahora Gator John Deere Naftero 4x2 con motor Kawasaki de 10 HP, monocilíndrico, capacidad de carga 250 kilogramos con alta y baja y traba diferencial. Así finalizamos el desfile de las máquinas agrícolas. Seguidamente va a ingresar a pista central la escuadra azul. Señoras y señores, una vez más en esta pista central, la escuadra azul quiere brindar su más sincero y cálido homenaje a esta sociedad rural argentina. Alcemos pues nuestra voz para dar el más emocionado e incondicional de los presentes. ¡Adelante, Escuadra Azul!
de esta forma como la Escuadra Azul se presenta y saluda a todo el público asistente. Caballos de la Escuadra Azul, el molinete de dos aspas. Ahora molinete de cuatro aspas. Thank you.
estos momentos la escuadra azul adopta una formación en cuadro para dar inicio a los ejercicios de mansedumbre. Los alazanes se sientan frente a ustedes. Los hombres pertenecen a la sección policía montada de la Policía Federal Argentina, unidad puesta al servicio del orden el 3 de mayo de 1893. Durante este breve intermedio, la escuadra azul se prepara para dar inicio a la segunda parte de esta exhibición, consistente en los ejercicios individuales y de conjunto. Thank you.
ya comienza esta segunda parte de la exhibición con el primero de los ejercicios de conjunto, la pirámide a pie firme. El salto de valla humana. Vigas y banderillas al galope. Con los ejercicios individuales, ahí va ese galope sobre un estribo. Escondido. Galope sobre estribos cruzados. Paloma. Galope sobre estribos cruzados con molinete de lanza. Galope cara atrás. Vertical al galope. Plancha.
galope sobre dos caballos. Y va esta pirámide al galope, enarbolando en lo alto el pabellón nacional. ¡Fuertes aplausos! Podía faltar en este día el homenaje y reconocimiento de la Policía Federal Argentina hacia nuestros caballos, por su dedicación permanente y constante, por su participación cumbre en nuestra historia, por haber formado parte de ella dándolo todo sin pedir nunca nada, cual otro soldado desconocido de la independencia. Caballito criollo del galope corto, del aliento largo y del instinto fiel. Caballito criollo que fue como un asta para la bandera que anduvo sobre él. Caballito criollo que de puro heroico se alejó una tarde debajo de su ombú y en aras de extraños afanes de gloria se trepó a los Andes y llegó al Perú. Se alzará algún día caballito criollo sobre una eminencia, un overo en pie, y estará tallada tu figura en bronce, caballito criollo, que pasó y se fue. Y por último, a modo de despedida, la carga final, la carga grande de la caballería, de gateados, lobunos, overos, que cruzaron la huella larga, aguantando una descarga, empujados por la esperanza de gauchos, de vincha y lanza que gritaron ¡a la carga! De esta forma finaliza esta presentación de la Escuadra Azul de la Policía Federal Argentina. A todo el público asistente, muy buenas tardes, muchas gracias y hasta siempre. A continuación, va a ingresar a pista la fanfarria Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo
General San Martín, dirigida por el mayor Ricardo Méndez.
tropilla antigua entablada que en otro tiempo lejano galopaste todo el llano de la pampa desolada. Dio alegría tu llegada en cualquier pago que fuera, y en la madrina puntera el cencerro hecho tañido dejó el paisaje prendido en una nota campera. Tropilla antigua entablada que al trote atrás de la yegua tragaba legua tras legua la flor de la caballada. De tu guapesa mentada cumpliste altiva el destino, y en un viaje peregrino del paisano de este suelo no llegaste un día al cielo, porque al cielo no hay camino. Tropilla antigua entablada donde lucieron vistosos los pelajes más hermosos de una época pasada, en divina pincelada, ceinos, moros y tostados, bayos y overos rosados galopando en los desiertos, prefirieron caerse muertos antes de aflojar cansados. Tropilla antigua entablada que los campos recorriste y que orgullosa luciste como una cosa admirada, estás casi sepultada con tu cencerro perdido, porque la suerte ha querido que vayas por la Argentina de tiro con la madrina, rumbo al pago del olvido. Hace su ingreso a pista las tropillas entabladas. Con el número 1, tropilla de overos azulejos entablada por Carlos Islas, de General Madariaga. Con el número 2, tropilla de alazanes entablada por José Dick, de Ayacucho. Con el número 3, tropilla de moros entablada por Mario Elleravide, de General Lavalle. Con el número 4, tropilla de bayos entablada por Hugo Funes, también de General Lavalle. Con el 5, tropilla de overos azulejos entablada por Juan Echeverry, de General Lavalle. Con el 6, tropilla de bayos entablada por Daniel Pérez, de Coronel Bransen. Con el 7, tropilla de oscuros entablada por Atilio Mailín, de Maipú. Con el número 8, tropilla de overos colorados entablada por Humberto Rodríguez, de Rauch. Bueno, a continuación y después de hacer las rondas pertinentes, los participantes se van a ubicar, como ya estaba previsto, junto a las diferentes barandas. Van a efectuar rondas, así como está haciendo la tropilla de alazanes. Ronda sobre las barandas, para que el público vea la hermosura de la doma de estos caballos. El del moro haga ronda también. Todas las tropillas hagan rondas para que el público las vea como ningún animal se separa. Estos animales están adiestrados de manera que en ningún momento se cortan de la yegua madrina. Yegua madrina es la que lleva el jinete y que tiene un cencerro colgando del pescuezo, que es, casi todos los cencerros son de distintos sonidos. Entonces el animal, los animales de la tropilla ya lo tienen individualizado al sonido y no se cortan y conocen la voz del jinete cuando las habla. Una vez que estén apaciguados, vamos a hacer un cruce, o sea que las tropillas de este lado van a ir a parar al otro y van a hacer una ronda del otro lado. Crúcense,
Crúcense de lugares las tropillas. Crúcense y hagan una ronda sobre esta baranda y los de aquellos sobre aquella baranda. Para que el público vea, repitan el cruce. Una vez que hacen la ronda, repiten el cruce. Ustedes pueden apreciar que en ningún momento ningún caballo se va a cortar. Va a seguir cada caballo con su madrina. Vamos a hacer otro cruce más. Vamos a hacer otro cruce más y después los jinetes van a agarrar caballo. Cada cual... Otro cruce más, muy bien. Una ronda. Cada cual vuelve a su lugar. Pueden bajarse y agarrar caballo para que el público vea. Tranquilos nomás, que no hay ningún apuro. Vamos a hacer una exhibición. Ustedes agarran el caballo que quieran para mostrarle al público cómo agarra caballo el paisano en el campo. Esto es una cosa, esto es un lujo de la República Argentina y les diría que dentro de la República Argentina, de la región pampeana, es donde se ven, donde el paisano hace lujo de esto, de la tropilla entablada y de todo el arte del entablamiento. Esta tropilla de alazanes, por su mechón, nos indica que son redomones. El hombre de campo, cuando está domando, le deja al caballo un mechón al medio del cogote que sirve para montar cuando el caballo es nuevo. Y eso nos da la pauta a los que conocemos el tema de que los caballos son todos nuevos de doma. Les voy a pedir que no aplaudan porque el aplauso lo vamos a dejar para el final. Así los caballos se quedan tranquilos y los paisanos pueden agarrar caballo. Este sistema de entablado que le decimos nosotros a este arte se llama entablar. A este sistema de entablado se le da mucho valor cuando se anda en campos grandes, sobre todo cuando se anda de noche, que no se pierdan los caballos. Los caballos siguen el ruido de los encerros. Bueno, pueden montar, que vamos a seguir haciendo otra ronda con cruces. Una vez que monten, vamos a hacer otra ronda con cruce. Y nos vamos a preparar para el plato fuerte. Para el plato fuerte, que es el entrevero. El entrevero es una suerte de cruce, pero más violento y ya sin dirección. O sea que es una especie de ardid que hacen los paisanos en los concursos para robarle los caballos al de la otra tropilla. En los concursos de tropilla, los tropilleros tratan de sacarle, de confundirle los caballos a los demás participantes, lógicamente. Bueno, eso lo vamos a ver a continuación de un par de cruces y rondas que vamos a hacer una vez que monten los tropilleros. Una vez que monte el del Vallo, ese hombre que anda de Poncho Pampa, con un hermoso Poncho Pampa. Bueno, ya está todo el mundo a caballo. Vamos a hacer otra ronda sobre la baranda y un cruce. Y después vuelve cada cual a su lugar. Otra ronda del otro lado y vuelven a su lugar. Ya pueden cruzarse. Crúcense.
hacen otra ronda de aquel lado y después retornan a su lugar de origen. Vuelven a su lugar de origen y se preparan para el entrevero. Les voy a recomendar a los tropilleros que el entrevero no lo hagamos muy violento. Vamos a hacerlo al galope, nomás tranquilos, porque la pista es chica y no queremos que pueda ocurrir algún choque entre los caballos o que se malogre algún animal por un golpe. Vamos a hacer un entrevero tranquilo. Bueno, si están listos, arriba con eso. A entreverarse, paisano. Pongan atención, el público. Van a ver este espectáculo que es único en el mundo. Esto no se hace en otra parte que en la República Argentina. Fíjense. Y aplaudan nomás que están viendo una cosa única. Esto es un lujo para el ojo. Y es una de las habilidades del gaucho. Entablar su caballada y poder pasar por ella por adentro de una puerta sin que se le corte ni uno. Fíjense los mayos con la larga al estilo antiguo. Y la tropilla de alazanes, gobero. Acá viene una tropilla de oscuros con la yegua tobiana y un moro de lunar. Una tropilla de moros. Ahí va la de alazanes overos. Allá va una de azulejos con la tropilla, con la madrina valla. Allí va una de bayos con un overo de lunar. Lunar se le dice al caballo de otro pelo que está incluido dentro de la tropilla como para diferenciarla. Es como un golpe de alegría que le da el paisano a la tropilla. Ahí va una de alazanes con un tobiano. Un overo es un overo. Con un overo de lunar. Acá viene una de azulejos. Bueno, pueden retornar a sus lugares. Han visto, señores, que ningún caballo en ningún momento se perdió. Pueden aplaudir nomás. Vamos a hacer un desfile, una ronda en posiciones y un desfile por la izquierda, como estaba previsto. Un desfile al tranco para que el público vea las tropillas y las aplauda por última vez antes de retirarse. Pueden ir marchando al tranco, cada cual con su tropilla. Ahí tienen, señores. Ese es un lujo de la República Argentina. Azulejos. Acá una de bayos con la larga. Con la madrina azuleja y un lunar overo, un castaño overo. Una de oscuros con un lunar moro y la yegua tobiana. Una de alazanes overo con un lunar, que lo quiero ver bien, overo negro. Y así se fueron retirando al tranco, a retornar a la pampa. Pueden aplaudirlo.
Agradecemos a la fanfarria Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, dirigida por el mayor Ricardo Méndez. Les pedimos un aplauso para despedir a la fanfarria Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín. Ingresa ahora a la pista la banda militar del Regimiento de Infantería 1 Patricios a cargo del capitán Sergio Skarinki.
Agradecemos a la banda militar del Regimiento de Infantería 1 Patricios, a cargo del capitán Sergio Skarinki. Y también al público por asistir a esta fiesta del campo. Para finalizar con esta ceremonia, ya se aproxima los integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, escolta y guardia de honor del señor Presidente de la Nación. Saludemos a argentinos con las banderas muy alto, a los herederos del Padre de la Patria. Se escuchan los sones también de la fanfarria Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Ellos están encargados de la escolta del señor Presidente de la Nación y, como es tradicional, en esta muestra ingresarán a este predio de la Sociedad Rural Argentina Cadillac convertible que tantas veces ha pasado por este lugar. La Sociedad Rural Argentina siempre tuvo una activa participación en las acciones políticas nacionales y provinciales. Elevó sus proyectos, hizo críticas, acercó propuestas. Hoy asiste y actúa permanentemente en organismos y foros vinculados a educación, organización institucional, intercambio internacional y todo lo relacionado a las actividades agropecuarias, tanto dentro del plano nacional como internacional. Hoy la entidad cuenta con una biblioteca agropecuaria que posee 24.795 obras y folletos. A través de los laboratorios de inmunogenética y de suelos, pastos y aguas de la entidad, se participa de la investigación científica, teórica y aplicada que permite incorporar y adaptar adelantos en materia pecuaria, agraria y zootécnica al sector. El señor Presidente de la Nación, despedido por las autoridades, el señor Presidente de la Sociedad Rural Argentina, se apresta a despedirse de esta muestra, acompañado por la Primera Dama, señora Inés Pertinede de la Rúa. Que se agiten las banderas para esta despedida. Gracias por la presencia de todos ustedes. Nos despedimos hasta muy, muy pronto. Hasta este momento transmitió LR1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, el S82 TV Canal 7 de Argentina, juntamente con todas las estaciones que integran la cadena oficial de radio y televisión del país.
directamente desde la Sociedad Rural Argentina, con motivo de la inauguración de la 115ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. Las emisoras participantes continúan a partir de este momento con la difusión de sus respectivos programas.